los últimos meses se ha recurrido a altos funcionarios del Estado para denunciar, por ejemplo, la presencia intensa de grupos paramilitares en varias veredas de la comunidad, y tanto la Brigada 17 como el Ministerio de Defensa han negado la realidad. Entonces, yo no sé, es muy preocupante que desde los altos cargos del Estado no se quiera aceptar lo que la gente está viviendo. Nosotros siempre hemos tenido como principio y como condición la comunidad que debe ser el presidente, o sea, el presidente que esté en el momento. Hoy está Santos, en otro momento puede estar otro presidente, entonces quien esté es quien debe hacerlo, porque cuando hubo las acusaciones fue un presidente, en calidad de presidente y en funciones públicas de presidente, hizo las acusaciones en acto público. Entonces es un presidente quien debe de retratar. En el territorio de la comunidad de paz, hay zonas completamente controladas por grupos paramilitares. Y no las podemos llamar bandas criminales en el sentido de que respondan más bien a grupos de delincuencia común ajenos al Estado. Porque allí hemos experimentado la completa coordinación entre esos grupos armados, uniformados, con brazaletes de grupos como las autodefensas gaitanistas, los urabeños, etcétera, que se pasean por esas veredas, que han sometido a amenazas, a desplazamientos, a confinamientos a muchas familias de esas veredas. Todo esto se le ha hecho saber al presidente de la República mediante derechos de petición, y sin embargo no hay ninguna acción para controlar y corregir esto.